ha sentido pésame, doña. Ay, le agradezco que haya venido. Estos son unos momentos muy difíciles, señor Morales. Hombre, ¿cómo voy a faltar yo? Si estuve en la boda del Chafalmeja este y todo. Y míralo, y me acuerdo que iba vestido el de primera comunión. ¡Ya! Y ahí, echado, tumbado a la Bartola, que ni se puede levantar ni nada, soplar las velitas que le pusieron. ¡Ay, Dios mío! Desde luego. A todos nos tocará, señor Morales. ¿Ah, que lo van a repartir? Siento no poder ofrecerle nada, ¿sabe usted? Es que pasó de repente. No te preocupes, mi niña, que yo traje aquí el combustible. Voy a venir yo solo sin mi traguito, ron. Esto es lo más rico que hay. ¡Yeah! Luego dicen que el ron mejora con el tiempo y tanto. Yo a más crezco, a más me gusta, coño. Está bueno, carajo. Pero oiga, ¿cómo se pone usted a beber ron con el muerto ahí delante, caramba? Pues si el muerto hubiese bebido, no se hubiera muerto. Esto es bueno para todo. Esto, vamos, yo por ejemplo me corto, me echo un bucherrón, le echo el aliento y cicatriza al momento. ¿Usted quiere? No, 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 es que el médico me quitó el alcohol. A mí también me lo quitó, pero me compré otra botella. A Servando le quitó el alcohol y el tabaco. ¿Y el sexo? No, solo le quitó las cosas que todavía podía ser. Es buena la vieja, tiene una arrancadilla. Es buena, la vieja tiene su punto. ¿Quiere usted un trago? No, gran. ¡Ya, coño! ¡Ánimo, metralleta! ¡Está fuerte, fuerte! ¿Estás diciendo qué? Que no, que gran. ¡Que gran! ¡Mira la graja! ¡Gran! ¡Échate un buche! ¡Gran, gracias, ¿no? Vamos a ver, ¿usted tiene niños pequeños? Sí. ¿Y a un niño pequeño? ¿Sí? Que sí, ya sé que sí, te va a pegar media hora, pues sí. ¡Coño! Parece que estás llamando a alguien. Vamos a ver, usted lo que tiene que hacer entonces, a los niños pequeños, chiquitos, recién nacidos, ¿cómo los llama usted? Bebé. Pues bebe, coño, bebe, venga, bebe que sí, reanga, venga, a beber. Ahí, mira, ahí está bueno, ahí. Es que el ron es bueno para todo. Esto es medicina pura. ¿Qué tal? Pues mira, bien. Al principio parece que raspa un poquito la garganta, pero luego cuando llega al estómago, como que sienta las madres. Es pues bueno para todo. ¿Pero tú te has oído, sí que ya? Observando, esto es un milagro, pues sí, oiga, ¿y qué ron es ese? Esto es el ron por ron pompero. El único ron que patrocinó todo lo del chiquillo de Belén por ron pompón. Ay, Dios mío, que ya no tartamudeo. El cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? Esto es lo mejor que hay, que se lo digo yo. No me lo puedo de creer. ¿Qué va? Si el ron hasta la hace usted más guapa. Pero si yo no bebía, así que yo. Pero yo sí. Claro, hombre, beba usted y ya verá que me termino yo pareciendo al Brad Pitt o al Charlton Heston. Venga, bebe, venga. Venga. Pero solo un traguito, ¿eh? Venga ahí. Yo también quiero un traguito, coño, que yo también quiero. Pero Pancha, ¿dónde vas tú? Ya, coño, si yo se traigo dos petacas más. Pero Pancha. Pruébalo, Servando, que a lo mejor así te levanta el minutero a las 12. ¡Cállate, amigo! Ya, coño, la vieja. El perro de Ramón Rodríguez no tiene rabo porque Ramón Rodríguez se lo ha cortado. Ahí está, sí, señor. Ahora parece usted un ministro hablando. Por lo bien que pronuncio. No, por las chafarmejadas que dice. Pero vamos a ver, ¿ustedes creen que esto es momento para ponerse a beber? Por Dios, hombre. ¡Ay, mi marido! ¡Y a mi madre! ¡Ay, mi marido! ¡Ay, pobre! Pero vaya. Me voy a quedar sin petaca. Traiga para acá, venga, traiga para acá. Venga, hombre, ¿y usted por qué no se echa un traguito? No. Venga, hombre, venga. Claro que sí. Usted, por ejemplo, yo llego con ardor de estómago, que se dice fácil, con ardor de estómago. Voy al baño, vomito, me echo luego otro trago de ron, oye, y me quedo pianito. Duermo como un niño chico, con todas las cosas al aire ahí en la cama. Claro, ve usted. ¿Usted cómo duerme? También duerme como un niño chico también. ¿Como un niño chico? Sí, porque se despierta cada 3 horas. ¡Pancha! Ven para acá, si no vas a beber tú, ¡pero Pancha! ¡Ya, coño! ¡La vieja como jala para adentro! ¡Ay, que a mi marido se lo van a llevar ahora! ¡Dentro de un rato lo van a enterrar! ¡El
Le voy a decir tres cosas. ¡Pancha! Ya, coño, la vieja. Le voy a decir tres cosas. Diga. Esta mañana se me paró el reloj de la cocina y Servando me dijo, Servando, eso que está ahí, que tiene el minuto para las seis. ¡Pancha, que te calles, marca esta mujer! Servando me dijo que es que se le habían acabado las pilas. ¡Ay, no somos nadie, vecino! Toda la vida andando y un día se te acaban las pilas. ¡Pancha! ¡Está bebiendo mucho, Pancha! Mira, yo me la voy a llevar. Ustedes disculpen, ¿eh? Caramba, por Dios. Ustedes disculpen. Vamos, Pancha, desde luego que me voy. ¡No, mames! ¡Pancha! Vecino. Coño, ¿dónde está? Aquí. Le voy a decir tres cosas. Ya, coño, la vieja se sopló la petaca. Le voy a decir tres cosas. ¡Pero dígala ya! Esta mañana se me paró el reloj de la cocina. ¡Ya, coño! ¡San Blas! ¡Arriba! ¡Vamos, Pancha! ¡Hazme el favor! ¡No me la lleve! ¡Me la voy a llevar! ¡Vamos, Pancha! ¡Pero, Pancha! ¡Vamos a cantarle una canción al muerto! ¿Pero qué dice? ¡Yo soy la mujer más bandida! ¡Pancha! ¡Pancha! ¡Pero qué vergüenza, Pancha! ¡Anda, arráncate! ¡Pancha! ¡Esto es un muerto de funeral! ¡Pancha! ¡Hágame el favor! ¡Pero, Pancha, por favor! ¡Vamos a soplar las velitas! ¡Pancha! ¡Pancha! Tranquila, bonita.